Record. All right. So we're going to practice some dialogue. So you do the Spanish and then do the English, right? All right. So let's start. We'll do one test run with Hortensia. Can we do that? Hortensia, you'll be the test run. Yes. Va a ser vamos a hacerlo todo primero y luego, como tú te tienes que ir primero, vamos a hacerlo contigo primero y luego tú lo haces con Kizzy en español. ¿Te parece? Ok, profe. Okay. All right, so I am Kizzy. Yo voy a ser Kizzy. Okay. May I have your name, please? My name is Hortensia. Okay, thank you. May I have your last name first? My last name is Romero. Romero con H. Romero con R. Okay. Con R. Excelente, excelente. May I have your middle name next? My middle name is Coromoto. Coromoto. May I have your first name? My first name is Hortensia. Hortensia. Okay, what is your marital status? I am single. Okay. What is your date of birth? My day of birth is August 3, 1, 9, 9, 9, 9. Okay. I will put it in the, I will put how you will say that, right? You will say, así se ve, pero te digo cómo se diría para sonar okay. Natural. Ok, dirías, okay. Dirías entonces August. August. 3rd. August 3rd. 1999. Muy bien, así es. Ok. Okay, entonces vamos a probar eso de nuevo. What is your date of birth? My date of birth is August 1999. Very good. Food. Food. ¿Puede practicar eso? Food. 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 Very good. Can I have your ID number, please? My ID number is 1999. No. Okay, no. Entonces, cuando estás dictando, aunque ibas bien, pero solamente. Sí, digo uno por uno. Exactamente, solamente okay. En este. Exacto. Okay, my ID number is 1999080305. Very good. Thank you very much. You're welcome. Very good. Okay, entonces ahora tú con Kizzy, el español, lo puedes ver. Can you see the Spanish there? Yeah. All right. So she will be Kizzy, and you will be you will be Katy, right? She will say, buenos días. ¿Entiendes, Hortensia? Tú vas a ser Kizzy. Sí. Y ella va a ser... le voy a preguntar en español. Exactamente. Ok, perfecto. En Spanish. Yes. ¿Empiezo? Yes, you ready? Yes. Buenos días. This is... the ARIMA constituent that collection form.
May I have your name, please? ¿Me puedes decir tu nombre? So you have to say, mi nombre es. Right. Oh, so I am Kathy. Mm-hmm. Right. Mi nombre es Kathy. ¿Me puede decir tu segundo nombre? Es mi apellido. ¿Puede? Apellido es Vivira. Okay. ¿Me puede decir tu segundo nombre? A mí que es bigger. Can you see? Mi segundo nombre es. What's your middle name? It got smaller. No, it's a name. O tu apellido. ¿Me puedes decir tu apellido? All right, all right. Just repeat after me then. Mi segundo nombre es. And then you say your middle name. Repeat what you said. Mi. Segundo nombre. Segundo nombre. Es. Is Elizabeth. All right. All right. Uh-huh. Sigue. Okay. ¿Me puedes decir tu primer nombre? Mi primer nombre es Catherine. Okay. ¿Cuál es tu estatus marital? O tu estado civil. O tu estado civil. ¿Soy soltera? ¿Yo soy soltera? Yes. Puras solteras soltera, en esta clase. Soltera, casada, divorciada, separada. Ley común. ¿Puede decir ley común? Ley común. Unión de ley común. Puede unión decir. De ley común. Unión uh-huh. de ley común. O el otro es. Viudo. Widowed. O viuda. O viuda. O viuda. Ajá. Okay. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? Mi fecha de nacimiento es el 3 de agosto de 1999. 99. Let's try that again. ¿Me puedes decir tu número de identificación? Right. Mi fecha de nacimiento es el 3 de agosto de 1999. And then she asked for your ID. Okay. Mi número de identificación. Identificación. Identificación es 19908. Si quieres, se lo voy repitiendo en español. Y sí, ella sí. She will say it and you repeat after. Okay, 5. Okay. Gracias. Muchas gracias. De nada. All right. All right. No. Very, very good. Now let's flip it. Meaning, you ask. You are now Kizzy, and Kathy would be Kathy. Kathy. Can you do that? ¿Puede? Yes. Kathy, ok, ahora ella va a ser Kizzy, entonces ella va a preguntarte como si ella te conociera en la calle.
Ok, porque eso es una de las cosas que ellas hacen aquí en esta oficina. Ellas salen a la calle y a veces regalan cestas de alimentos a residentes de Arima. Entonces, de vez en cuando ellos encuentran gente que habla español, ¿no? A veces son venezolanas, venezolanos, a veces son dominicanos, cubanos. Entonces, uno de los objetivos de esa clase es entrenarlos a poder colectar datos o información de los residentes de Arima. Entonces, tú vas a ser Katy y ella va a ser Kizzy, y ella te va a preguntar. Okay, so she will ask you. I mean, you will ask her and she will answer. Okay, so you start off with buenos días. Esta es la circunscripción de Arima. Formulario. Pero, bueno, profe, yo me despido. Muchísimas te tiene que gracias. Ir. Bueno, no, gracias sí. A ti, Hortensia, por venir. Nos vemos o el viernes o el jueves, no estoy seguro todavía, pero les aviso por el chat. Okay. ¿Prefieres la mañana como Katy o prefieres qué hora? Sí, profe, la mañana. ¿La mañana está bien? Ok, lo más probable sí. Que va a ser el viernes en la mañana. Que tengas okay. Buen día. Igual, que gracias. Que te vaya bien en el trabajo. Okay. Gracias. All right, so you are asking Katina. Buenos días. Esta es la circunscripción de Arima. Formulario de recopilación. Recopilación de datos de componentes. Vamos a decir, okay, the translation we got here isn't the best, right? So say formulario de recopilación de datos. Let me put personal data collection form. Okay, formulario de datos personales, personal data form. Vamos a decirlo así. Formulario de datos personales. ¿Y si no? All right. No, just take it from formulario de datos. Formulario de datos personales. Personales. Personales en personas. ¿Puedo tener su nombre, por favor? Ok. ¿Me puedes...? Mi nombre... Perdón, adelante. Right. Ready? ¿Puedo tener su apellido primero? Mi apellido es Vilera. ¿Puedo tener su segundo nombre a continuación? Okay, you can ask like that, puedo tener, or you can also ask, me dices su segundo nombre. Okay. Okay, keep going. I think her mic may have